¡Oigan! Tú, pequeño cobarde. Misión extrema. No puedes hablar, pero eso es normal. Bueno, no es normal, pero es temporal, ¿sí? ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? Está bien. Eso también es normal. Henry, espera. Espera. Ya llegaremos a eso. ¡Revisión! Procesador sensorial activado. Relájate, ¿sí? Escaneando. Vínculo de video ¿arriba? Confirmado. Bien. Puede que esto te duela un poco. Puede que mucho. Pero no durará. Lo prometo. Thank you.
¡Soldador! ¿Puedes hacerlo? Maravilloso, Henry. Aprieta. Más fuerte. ¿No es lo mejor? ¡Intergumento! Por favor, no muevas la mano. Seguramente no lo recuerdas. Nunca fuiste un gran admirador de mi trabajo. Pero tal vez con esto cambies de opinión. ¿Cierto? La memoria es algo gracioso. Yo soy experta y no sé si algún día recuperarás la tuya. ¿No me recuerdas para nada, o sí, Henry? Me llamo Stell. Tú y yo éramos... Aún somos... marido y mujer. No puedo esperar a escucharte decirlo. Henry. Sus memorias siguen en proceso de regresar. Por Dios. Soy Robbie. El mago del sonido. Esto le encantará. Porque usted va a poder elegir su propia voz. Gracias, muchas gracias. ¡Hola, Henry! Robbie. Vamos, son opciones. ¿Quién no querría tener una voz como la de Louis Armstrong? Solo una más. Yo soy tu padre. Robert, suficiente. Perdón, mamá. ¿Por qué no usar la voz de Henry? Sí, como sea, tú eres la jefa. Aburrido. Falla de seguridad. ¡Ay, maldición! ¿Es un simulacro? ¿Qué falla pasa? Falla de seguridad. Nivel 4. Cierra la puerta. Debe ser un error, Stell. Llama a la base. Falla de seguridad. Nivel 4. Falla de seguridad. ¡Mira esa galera! Chista. ¡Chista! Pie. Henry, ¿cierto? Por favor. Cierra la boca. ¿Qué te parece el nuevo tú? Interrumpí el procedimiento. Henry aún no puede hablar. No puede, no. No me veas así, Henry. Tu novia tal vez pudo reconstruirte. Pero yo le di el material con el cual trabajar. Y bueno, me refiero a la materia bruta. ¿Cómo te llamas? Timothy. Es un placer, Timothy. ¿Viste a Henry cuando Stell trajo sus restos aquí? Sí. Por favor, ¿podrías describirlos para que Henry entienda mejor lo bien que se ve ahora? Claro, su brazo estaba separado debajo del codo y la pierna debajo de la rodilla. Y ¿no tenía una mueca, viste su cabeza? Tamaño de... Sí. Dime. El cráneo estaba hundido y tenía un
No tenía ojos. Uh-huh. Y la parte inferior de su mandíbula, uh-huh, estaba destrozada. Precisamente. Ay, estoy sangrando. Eso fue un poco agotador. No te alejes. De vuelta a la vida a hombres como estos. ¡Corre! ¡Corre! Salida de emergencia. ¡Henry, no! ¡Ah! ¡Henry! ¡Toma mi mano! Cápsula de escape iniciada. Hay dos cápsulas. Una. ¿Marty? Perdón. Evidentemente perdió la razón. ¡Marty! ¡No! ¡Henry! ¡Es tuya! ¡Estelle! ¡Entra! ¡Entra! Cápsula de escape iniciada. Располагалась Акан. Это очередной слабый кусок говна. Атака! Не так. Хенри! Пелео! Por favor! No! Машина для убийства! Хенри! Твоего бойфренда не вышло! Зато груша получилась! Заебись! Баста! 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 Эстель? ¿No te da curiosidad saber qué le haré a este infeliz? Еще не думаю.
Eres como un conejo frente a un auto, ¿no? Está bien. No vine para lastimarte. ¿Te instalaron el módulo de habla? Demonios. Bueno, al menos sabemos que no estás sordo. Está bien, ya puedes bajar las manos. Llevo 3 años esperando este momento y me dan al maldito Charlie Chaplin. ¡Por el amor de Dios, vamos! A ver... quiero verte bien. Abre la guantera, por favor. Saca todas esas cosas. Tienes que desenredar los cables. ¿Eso es un anillo de bodas? ¿Tú estás casado? ¿Y qué tal te va con eso? Sí, no me sorprende. Bueno, ahora necesito que te quites la camisa, por favor. Abre aquí. Sí, esas. Conecta esos. Ahí. Sí, ahí. Así que te llamas Henry. Y... bien, la buena noticia es que vivirás un tiempo. La mala es que en este caso un tiempo son 20 o 30 minutos máximo, Henry. A menos que tengas mucha, mucha suerte. Y la tienes. Porque el tío Jimmy te llevará a su laboratorio. Espera. ¡Ay, diablos! Tenemos cerdos siguiéndonos. Desconéctate y guarda esa cosa. Hay ropa ahí. Puedes ponerte la sudadera. No hay suficiente tiempo. ¡Al diablo! Solo cubre la sangre con tu bolsa. Y mantén la calma. Deja que yo me encargue de esto. ¿Qué pasa con el centro? ¿Qué pasa con el así es como es esto. ¡Maldición! ¡Maldito Akan! ¡Le pagó a la...! Thank you.
что не так, шматушка России? Знаете, что не так, шматушка России? Слишком, мать Божья. Слишком. Мать его, жарко. Слишком, мать его, жарко. Как хочешь. Я вертел судьбами у людей. А теперь... Тендré que lastimarte, Henry. Pero es por tu propio bien. Solo dame tu brazo. ¡Oye, diablos! ¡Soy yo! ¡Soy Jimmy! Tenemos poco tiempo antes de que vuelvan a encontrarnos. Solo, sí, dame tu brazo. Bueno, relájate. Sí, solo relájate. Aquí está. Ahí está. Sí, lotería. Con este pequeño infeliz, es como te rastrean. Adiós. En unos momentos, tus partes mecánicas empezarán a apagarse. Tu amigo Akan tiene una conexión rusa importante llamada Slick Dimitri. Slick se encarga de las policías, armas, propiedades y otras cosas de Akan. Este pequeño punto en el mapa es la casa de Slick. Solo tienes que entrar ahí, matarlo, abrir su caja torácica, sacar su corazón aún latiendo y comértelo. Es broma. No tienes que comerte su corazón. Debajo de su corazón tiene una bomba cargadora, ¿sí? Tráeme eso. Usa esto. Te contactaré con esto. Esa debe ser la chaqueta más afeminada que he visto. ¡Casnay Kurka! ¡Куда я купил! Dirección de Slick Dimitri. Эй, парень, а ты сюда. Шаровалочка, дай. Да у меня руки есть. Чё стоишь, свободен. Thank you.
Ya empezó. Si no lo detenemos, tendrá un ejército en pocos días. ¡Máquina, mitad cobarde! Thank you.
importante sobre el hombre que te envió aquí. Llamada entrante, Jimmy. Oye, Henry, estoy en un establecimiento de alto nivel. Sigue el punto y solo toca la puerta. ¿Entiendes? Toca la puerta. Hola, soy un auto, nene. Un Lexus convertible. Oh, esto es bueno. Sí, sí. No, no lo creo. Es asombroso. Sí. ¡Ah, llegas tarde! ¡Llegas tarde! Los últimos 15 minutos han sido una montaña rusa de emociones para mi hermano. No sabía si volvería a verte. Así que prendí esta cosa para freír mis propios nervios. ¡Eso es! Estás... Perdiste energía. Vamos. Oye, tráiganme esa cosa rusa fuerte, señoritas. ¿Dónde está la bomba? ¿La tienes? ¿La tienes? ¿Tienes la maldita? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Es esto! ¿Sí? ¡Maldición! Sí, sostén esto. ¡Diablos! Bien, tengo que meter a este pequeño justo ahí. ¿A quién engaño? No puedo hacer esto. No puedo hacerlo, perdón. No estoy en condiciones. Perdón, no estoy en condiciones. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste esta vez, Jimmy? ¿Sigues consciente? Sí. Hola. Vas a estar bien. Solo hay que darte un poco de energía. Señoritas, ¿pueden darnos un poco de espacio? Gracias. Eres importante, ¿sabes? No eres el único al que acá le hizo algo malo. Tú y yo queremos lo mismo. Puede que esto duela un poco. Eso es. Maravilloso. Ahora te llevaré a mi laboratorio. Por cierto, me llamo Jimmy. Entiendo que todo esto debe ser muy confuso para ti. Pero es mejor si te muestro todo en el laboratorio. ¿Hola? Es pasiva. Están aquí.
Debieron seguirte. No puedo dejar que me vean así. No puedo. Perdón. No puedo quedarme aquí, Henry. Perdóname. ¡Oh, diablos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sus muchachos están aquí! ¡Intentaré detenerlos! ¡Sí, los voy a detener! ¡Más armas para ti en el cajón! ¡Esto es la guerra, bebé! Ella es tu esposa. No le hagas caso, Henry. Está sufriendo por su esposo difunto. No pensé que te vería de nuevo. Tu presencia no tiene precedentes. Y es emocionante. Los servicios de Slick Dimitri fueron excelentes. Pero me da gusto no haber pagado primero. Y diré a Estelle que lo hiciste muy bien. ¡Akan! ¡Akan, abre la maldita puerta! ¿Me escuchas? La tengo preparada en la parte trasera de mi camioneta, amigo. ¡Te arrancaré los malditos pulmones! Llegarás lejos, Henry. A diferencia de este pedazo de basura. Oye, Henry, baja el arma. Todo está bien. Oye, 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 paz, paz. Tranquilo, relájate. Ahora, compartí algo contigo y necesito que tú compartas algo conmigo. ¿A dónde irá Akan? Pues Akan. Вот я кам, блядь. Вот я кам. Вот тебя кам, блядь. Понял, блядь. Ese es mi ego hablando con el tuyo. ¿Qué quieres? ¿Mejor yo? ¿Ego? ¿Mejor yo? ¿Ego? Mejor que yo. Mejor yo. Sí. Bien. El grupo de Akan llevará a la chica a la base. Sí. Diablos.
Deja que yo me encargue, deja que yo me encargue. ¿Qué diablos hiciste bien, con tus chicas? ¿A qué te refieres, sí, conmigo? Bien. Bueno, no, estás diciendo solo, que nos relajemos. Solo relájense, por favor. ¿Cómo que todo solo está bien? Calma, Henry, no es así. ¿Qué relájense, que nos por favor. ¿Viste lo que todo está bien? Lamento que estén molestas, ¿sí? ¿Quién? Henry y yo nos iremos a lidiar con Akan. ¿Sí? ¿Viste lo que hiciste? Bien, iremos vamos a... con ustedes. Contigo. ¿Vas a montar la motocicleta? Puedes montar la motocicleta. Si quieres hacerlo, bueno, ve en la motocicleta. Motos. Sí, ve en la tuya. Vámonos. ¡Demonios! A veces es más fácil decir que sí. Cada año, 100.000 bates de béisbol se venden en Rusia. Y cuando mucho, 50 pelotas. Eso te da una idea de cuál es el gran pasatiempo ruso. Este es un bate superviviente. Poco común. Estel, ¿podrías hacerme el favor de ponerte de pie? ¡Estel, de pie! ¿Quieres tomar su lugar? Estel, tu hombre es todo un caballero. Se sacrifica para mantenerte viva. Solo para que el pene te mate después. ¿Estás seguro, Henry? ¿Estás seguro, Henry? Молчание знак согласия. ¡Brillante! Ah. Ven aquí, Henry. ¡Vamos, vamos, 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 Henry! Thank you.
Tú, pequeño cobarde. Давайте его просто скинем. У нас сын умер. Яма? Давай, подходи. Господа, будьте любезны, проверьте. Стоять! Denle una oportunidad a la paz, hermanos. Mi ego quiere matarlos, pero mi mejor yo no quiere. Por Dios, Linda. Estaba hablando con ese hombre. Miren esto. Tiene un bloqueador de memoria. Bueno, es todo lo que puedo hacer por ti, amigo. Es hora de reiniciarte. Nos vemos en unos 15 minutos. Espero. Tengas la vista borrosa. Es tu percepción de profundidad calibrándose, ¿sí? Sígueme mientras camino. De pie. ¿Bien? De acuerdo. Ahora, ¿puedes concentrarte en mí? ¿Sí? Enterrarte es como enterrar un tesoro. No entiendo por qué... No puedo hablar contigo porque... Llamada entrante, Jimmy. Henry, deja de jugar. Ya casi lo logras. Aquí es a donde tienes que llegar. ¡Rápido!
soy yo. Jimmy, muévete. ¡Ay, diablos! Esos cerdos están aquí otra vez. No pongas en peligro mi laboratorio. Deja que se vayan. Henry, no, te digo, diablos. ¡Suka! Bien hecho, Charlie Bronson. Bravo 2-0. Encender luces. Poner video. El amanecer de un nuevo día. La era de los cyborgs. Gracias, señor. Le hice una lobotomía de todo lo que... no es esencial para un soldado. Los recuerdos personales, el habla, el sentido del gusto desaparecieron. Puede que aún tengamos problemas con la motivación emocional, lo cual es... ¡Motivación! Prueba con tu cheque, James. ¿Mi cheque? Sí, claro. ¿Qué demonios, James? Perdón, señor, perdón. ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Hay un mal funcionamiento! ¡Déjenme salir, por favor! ¡Lo arreglaré! Lo dudo. ¡Maldito idiota! ¿Sabes qué, Jimmy? ¡Rómpele la columna a alguien! Es algo de lo que no te cansas. Suena como el... el final. El comienzo. ¿O son lo mismo? Toma asiento, Henry. Cuando un hombre queda paralítico, siempre se pregunta lo mismo. Sobre todo el mismo. ¿Su pene funciona? El mío no. Así que planeé mi escape de esta silla. Vine a Rusia cuando en Occidente prohibieron la resucitación de tejidos de cadáveres. Akan es un megalómano, pero tenía fondos para mi investigación. Mantuve el premio Nobel en la mira. ¿Quién tiene tiempo para la ética si te haces rico y tu pene funciona, no? Pagué un precio muy alto. Dejé de hacer soldados. Y luego tuve éxito. Creé hombres con ciberpiel. Básicamente son prótesis elegantes, pero no le vayas a decir a mí... ¡mis avatares! Ahora, los cyborgs, por otro lado, tienen partes y un cerebro. Piensan solos. Al menos en teoría. ¿Te revisamos? Ese hippie, siempre con las hierbas. ¿No estás drogado, sí? Espero que no. Bueno. Eres el mejor, Henry. Claro que queda muy poco del hombre. Sistemas musculoesqueléticos mejorados. Mejoras turbocardiovasculares con una batería atómica de 244 curios. Una noche de sueño y le darás energía a un portaaviones. Tecnología impresionante, ¿no crees? Iniciando. Tú no. Mis muchachos. Hice los primeros por venganza, pero luego
empecé a explorar nuevos aspectos de mí mismo. ¿Me das un trago? He vivido los últimos años, Henry. Mis muchachos reciben multas y caminan descalzos sobre el césped y vaya que tienen sexo. Nunca adivinarías lo que hacemos a veces aquí cuando estamos solos. Reprodúcelo por aquí. Vamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. Transmisión en progreso. ¿Qué? Cierra los ojos. Algo malo te pasa, amigo. No te preocupes, no es cáncer ni nada. Solo tienes que sentarte en esta silla para que te revises, ¿sí? Según esto, estás en terrible peligro de morir por ser un traidor, maldito mentiroso. Te voy a pagar, amigo. ¡Deja ese proto bebé! ¡Ahora! Intentamos desconectarte de buen modo, aunque sabemos que le mostraste el video a Khan. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Estás transmitiéndole eso a Khan! ¡Suficiente! ¡Suficiente! Aunque te creyera, aún tienes que... ¡Ah! ¡Ah, maldición! ¡Henry, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los trajiste a mi laboratorio! ¡Confía en ti, Henry! ¡Henry, por favor, mátame! ¡Acá no lo hará! ¡Me hará vivir en esta camisa de fuerza de piel asquerosa y putrefacta! ¿Cómo diablos pensé que el niño robot de Akan podría ser mi amigo? Gracias, Henry. Vete al diablo, pero gracias. Mi laboratorio está en peligro, pero puedo hacer uno nuevo usando el equipo de Akan cuando rescatemos a tu esposa juntos, ¿cierto? Oye, pon eso en la pared. Si no puedo tener mi laboratorio, nadie lo tendrá. Ahora, no pierdas esto. Vete al diablo, Akan. No cambies de canal. Iremos a verte. Bien, conté 6 vehículos.
Al menos 35 hombres. Tenemos que decimarlos antes de que entren al hotel si queremos una oportunidad de salir de aquí con vida. Además, hay ciertos estigmas unidos a los hombres a los que les gustan los musicales. Solo quería decir de una vez que soy totalmente heterosexual. ¿Entiendes? Aquí vienen. Espera. Espera. Ahora. Bien. Cúbreme. Están en el hotel. Ya no necesitamos el rifle francotirador. ¡Entra! Ve al coronel. ¡Por aquí, amigo! ¡Ármate hasta los dientes! ¡No toques eso! ¡Emma G es mía! Como mi padre solía decir, una granada al día y los enemigos estarán en la orilla. ¡Vamos! ¡Rápido! Big Sally. Bueno, no hay lugar como la batalla. Bien, privado. Es nuestro deber asegurarnos de que no dañen al minusválido, ¿entendido? Sigue. Si los escuchas, pero no puedes disparar, puedes usar una granada. Lanza uno de esos huevos, hijo. ¡Granada! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Por Dios! ¡Qué vergüenza! Me salvé por poco.
Eso es. ¡Espera! ¡Ayúdame con el minusválido! ¡Стоять! ¡Я сказал, стоять! ¡Оружие, положу! Retrocede 5 pasos a mi señal, muchacho. Una casa rota para un hombre roto. ¡Pasiva, Yuri! Mis habitaciones son por allá. ¿Quieres verlas? Ah, lo haremos. Claro. No dejes de acelerar. Toma la siguiente salida. Por aquí, eso es, sí. Baja la velocidad, amigo. Vamos a voltear las cosas contra ellos. Prepárate. Big Ben. ¡Akan es un maldito! Vaya. Parece que Akan ya empezó. Para mañana estos pobres serán soldados superrobóticos como tú. ¡Cuidado! ¡Es algo rojo y malo para los dientes! De pie, muchacho. ¡A la izquierda! ¡Espera! ¡Henry! ¡Voy a darte más tiempo! No sabes la cantidad de veces que soñé con subir a este ascensor. Es una lástima que no pueda. Es el equipo de aterrizaje. Amigo, escúchame. Cuando mates a Akan, quiero que lo veas a los ojos hasta que todo en él esté tan muerto como ellos. ¿Entendido? Ahora, temo que no puedo acompañarte. Pero dejarme traerte hasta aquí ha sido el más grande regalo para un viejo como yo en muchos años. No, está clavada en su yugular. Si la sacas, no podré... La cosa en tu bolsillo, deprisa. Temo que debo confesar algo. Llevo años vigilando a Akan. Y cuando llegaste a ese camino y te revelaste tan magníficamente, bueno, vi que era mi oportunidad de vengarme. Me diste la razón con Dimitri, pero en el bosque noté un implante. Un bloqueador de memoria. ¿Ves?
Y no podía dejar que recordaras una mejor vida en otra parte. Así que lo dejé puesto. Temo que no fue mi mejor momento. Pero luego, en mi laboratorio, cuando quería analizar lo que podías hacer por mí, me di cuenta de quién eres para mí, Henry. Es muy bueno tener un amigo, Henry. Uno pensaría que tantas muertes me habrían preparado para esto. Si aún no empiezas, empezarás a recordar cosas de tu pasado, Henry. Todos esos recuerdos son reales. Son tú. Confía en ellos. The carpet steps of the door into the breast of you. Vagrant queen, show my hands to a mustache, whispering as you dress me up on you. Bride-to-be. Recuerdos, recuerdos, recuerdos. Mi primer grupo de cyber soldados. Con todo lo que experimentaste hoy, cargado a lo que queda de sus cerebros, solo recuerdan despertar en el laboratorio con su esposa poniéndoles las piernas. Te quiero, Charlie. Te quiero, Edward. Te quiero, Thomas. ¿Los reconoces? ¿No? ¡Qué raro! Son de tu esposa. Puedo oler lo que te gusta de ella. Este ya casi está listo para ti. Pero te lo advierto, sus mejoras hacen que la que tú tienes ahora parezca de 9 voltios. Adelante, destrúyelo. Thank you.
adrenalina. ¡De pie! Encargarte de esto. Henry. ¿Por qué te golpeas solo, Henry? Cariño, cariño, ¿estás bien? Me encanta lo mucho que me proteges. Me debes una disculpa. ¿Por? Por dudar de mí. Tenía algunas dudas, claro. ¿Por qué me dejaste hacerlo? Solo le daba gusto a mi mujer. Y perdí a todos mis hombres. ¡Todos están muertos! Sí. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que funcionaba? ¿Cuándo? Cuando Henry me sacó de la cápsula de escape. Intentaba sacarme del laboratorio sin importar nada. ¿Quién hubiera pensado que tu vagina es tan buena motivando? Tendremos 100 de ustedes para mañana. 1000 la próxima semana. Y el primer recuerdo de todos será de su esposa, poniéndole un anillo de latón barato en el dedo. Cada uno de mis soldados despertará dispuesto a hacer lo que sea que mi brillante esposa les diga. Ya sea marchar a París o invadir la Casa Blanca. Quiero fingir que entiendes la parte que tuviste en esto. No hiciste historia, Henry. Ayudaste a terminar con ella. Tú, pequeño, cobarde. Así me dijo mi padre siempre, como si fuera mi nombre. Y le di la razón, matando a todas las personas equivocadas. Te quiero mucho, Henry. Y nunca te llamaré más que por tu propio nombre, pero debes decidir. Te quedarás ahí tirado, tragando la sangre en tu boca. O te pondrás de pie, la escupirás y derramarás la de ellos.
fácil. ¡Maldito infeliz! ¿Qué pasó, Henry? Sí, suponía que me amabas. ¡Escucha tu corazón! Misión extrema. They said you'll die soon enough anyway. Shut up, I can't. Mainly because I never could. And how could I start now? I drink water, perhaps contaminated by the split of the atom. Less than a walk, 1,000 feet away from me and others of my kind. My mind is on its own tonight. My blood, it shakes and through my veins and travels to my head. They said you'll die soon enough anyway. Shut up, I can't. Mainly because I never could. How could I start?